amigos, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy Jenny Chávez, odontóloga, endodoncista, y esta mañana tenemos un invitado muy especial para ustedes. El tema es tratamientos de conducto. ¿Sabe usted en qué momento debería de hacerse un tratamiento de conducto? ¿Cómo es el procedimiento y cuáles podrían ser sus complicaciones? Esta mañana vamos a resolver todas sus dudas y ustedes saben que pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Pero primero vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción. ¿Qué es el tratamiento de conducto? El tratamiento de conducto es un procedimiento dental que consiste en arterias y tejido nervioso que ya no sirven del interior de un diente. Este tratamiento se realiza con el propósito de salvar el diente y la estética de la boca. Normalmente, el odontólogo o endodoncista realiza este procedimiento cuando existen caries en estado muy avanzado o por una lesión como un golpe. Antes de que se realice el tratamiento de conducto, un periodoncista deberá examinar la zona afectada para poder verificar si el paciente realmente necesita este tratamiento. Muy bien, y esta mañana tenemos a un invitado muy especial. Él es el doctor Renzo Nazario y se los voy a presentar. El doctor Renzo Nazario es cirujano dentista egresado de la Universidad San Martín de Porres. Es especialista en endodoncia en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Es magíster en marketing de la Universidad ESAN. También está en el stage de endodoncia avanzada en Nova University en Estados Unidos. Es docente de la especialidad de endodoncia en la UPC. Tiene su práctica privada exclusiva en microendodoncia y microcirugía. Es conferencista nacional e internacional. Doctor Nazario, qué gusto tenerlo esta mañana. Y bueno, pues haciendo un preámbulo de todo, llegó ayer de Perú y hoy está con nosotros en Viva Mejor. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Uh-huh. Muy feliz de estar con ustedes. Uh-huh. Y es para mí realmente una experiencia nueva estar aquí. Y muy, muy emocionado y feliz de compartir un poco de lo que hacemos diariamente los odontólogos. Así es. Y bueno, Lima, Perú y Ecuador somos países hermanos en donde compartimos igual muchos conocimientos y sobre todo pues compartimos también todos estos materiales que nos llegan toda Sudamérica en la materia de odontología. Usted vino para dar una conferencia en Guayaquil y en Quito, ¿verdad? Para odontólogos. Cuéntenos un poquito sobre esa conferencia que va a suceder. Así es. Bueno, en el día de hoy, uh-huh. En la tarde, estamos realizando una conferencia aquí en Guayaquil y el día de mañana estaremos en Quito. Uh-huh. Estamos visitando, compartiendo un poco las experiencias, ¿sí?, de tratamiento que hacemos con los nuevos materiales que están hoy en el mercado, uh-huh, que nos están dando nuevas alternativas para poder dar solución a los problemas de los pacientes. Perfecto. Y bueno, específicamente en endodoncias, o sea, tratamientos de conducto. Aclaremos un poquito a nuestros televidentes qué son los tratamientos de conducto. Así es. Bueno, el tratamiento de conducto radicular básicamente es intentar retener, ¿no?, o mantener nuestros propios dientes que han sufrido ya un proceso degenerativo. Puede ser por caries, puede ser por algún golpe o algún traumatismo, uh-huh, ¿no? Y que necesariamente debemos entender que es importante que el paciente se quede con su propio, con la parte original o propia del cuerpo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, este tratamiento de conducto, ¿quién lo realiza? Bueno, el tratamiento de conductos puede estar realizado por el odontólogo general, ¿no? A ciertos niveles, uh-huh, ya tiene que llegar de preferencia un especialista, okay, quien definitivamente va a tener, pues, de repente mejores herramientas, mejor experiencia para poder solucionar estos problemas de forma sencilla, digamos. Ok. Entonces, una persona que tiene caries o una persona que tiene dolor, ¿esa es una persona que necesita un tratamiento de conducto? ¿O cuál sería la dinámica? ¿Quién decide cuál es el tratamiento? Qué buena pregunta.
Mira, lo importante que deben entender los pacientes es que ellos deben acudir al dentista, deben tener una evaluación preventiva, ¿no? Por lo menos 2 veces al año, donde ellos van a poder, de una forma mucho más práctica, prevenir estos problemas. Una vez que el dolor se presenta, ellos tienen que acudir al dentista, no dejarse tanto llevar por lo que diga el amigo o de repente diga el farmacéutico, ¿no? Que es el primero que nos va a decir, no, tome tal cosa, tome tal otra, y dejar que estos problemas avancen, ¿no? Normalmente, estos dolores iniciales son avisos, ¿no? Que reciben los pacientes y que en la mayoría de casos, cuando hacen caso a estos avisos del organismo, ¿no? Ellos van a poder llegar al odontólogo y probablemente prevenir, que es en lo que estamos hoy en día desarrollando, la prevención, terapias preventivas para evitar llegar a una endodoncia. Y en caso que ocurra, ¿no? Darle la mejor solución y una solución rápida, una solución práctica, ¿no? De tal manera que podamos cumplir con el objetivo de mantener esa pieza en boca. Perfecto. Y doctor, ¿cuál es el peligro de alguna forma de, bueno, me duele, me voy a empezar a tomar el medicamento que me dijo el farmacéutico? ¿Qué puede suceder? ¿Sí? ¿Hay algo a largo plazo? O? Exactamente. Bueno, nosotros ya sabemos que estos problemas o estas patologías, ¿no? Se van desarrollando por etapas. Entonces, así primero viene un dolor, digamos que es un dolor que de repente toma una pastilla y puede pasar, ¿no? Pero de repente con el tiempo, la degeneración de la parte que vamos a tratar, de la pulpa, de la parte principal, ¿no? Se va a ir complicando. Entonces el dolor puede ir aumentando, ¿no? De pronto, de acuerdo a cada paciente, puede que este dolor se controle o disminuya o de repente desaparezca, ¿no? Que es en realidad el tema de un paciente asintomático, pero que de repente tiene una lesión cariosa y ya siente que se mete la comida y siente que hay un problema, pero lo deja pasar. Entonces luego viene la etapa ya de la infección. Okay. Y ese es el momento en donde nosotros tenemos que tener mayor cuidado, ya que esta infección se disemina hacia los tejidos y ya empiezan los problemas de inflamación, el paciente ya tiene incluso que dejar de trabajar, ¿no? Pasa muy malos ratos, está muy incómodo y ya tiene que recurrir pues a terapias que son mucho más invasivas. Claro, incluso puede llegar a hincharse mucho la cara, ¿verdad? Con abscesos muy grandes, pus, y eso podría ser perjudicial para la salud en general. Así es, ¿sí? Definitivamente tenemos cuadros y hemos tenido casos donde el problema principal ha sido dejar pasar el tiempo, confiarse del antibiótico, no intervenir adecuadamente y esa falta de intervención hace que los pacientes terminen en sala de urgencias, terminen en emergencia, terminan incluso poniendo en riesgo la vida, ¿no? Simplemente por dejar de ir al dentista o porque de repente llegaron una persona no especializada y esta simplemente dejó pasar el problema, le indicó una pastilla y cuando lo que necesitamos es ya una intervención, ¿no? Ya no solamente la medicación sistémica que nos va a servir hasta cierto punto, pero llega un momento en que necesitamos de realizar una limpieza, a veces no solo del sistema de conductos radiculares, sino de la zona que está alrededor del diente y poder mejorar las condiciones para ayudar al cuerpo a sanar. Muy bien, doctor. Y bueno, qué interesante cada uno de estos puntos que debemos de tomar en cuenta en cuanto a la salud oral. Ahora, quería preguntarle, doctor, sobre esta odontología mínimamente invasiva que es un boom allá afuera de la odontología. Ahora, pues bueno, a nivel mundial todo es un poco más orgánico, un poco más conservador, tenemos que mejorar nuestra salud y todo. Entonces, la odontología no se queda atrás. Y ahora tenemos esta tendencia de odontología mínimamente invasiva. ¿De qué se trata, doctor? Así es. Bueno, la odontología mínimamente invasiva básicamente trata o tiene su principio en la preservación de la estructura, preservación de estructura dental y tratar de, como nosotros los endodoncistas decimos, tratar de salvar, ¿no? La pulpa, salvar los dientes, mantener las estructuras originales como hablábamos al inicio para que el paciente pueda, digamos, desarrollar saludablemente ¿no? Estas terapias y tener una sonrisa saludable, ¿verdad? Nosotros básicamente en el campo de la endodoncia lo que estamos tratando de hacer, aunque suene un poco disparatado, ¿no? Es evitar la endodoncia, prevenirla, hacer tratamientos que puedan darle mayor longevidad a la estructura dental
y proteger, ¿no?, las zonas de, que de repente nos van a generar molestia o dolor con distintos materiales que nos ayudan hoy en día a tener esta, digamos, este sellado perfecto que nos permite evitar que el paciente sienta molestia o sienta dolor. Entonces, en la odontología mínimamente invasiva tenemos, digamos, que tres barreras principales, ¿no? Una es la tecnológica. Así el odontólogo que hace odontología preventiva tiene que conocer y tiene que utilizar aparatos de última generación, ¿no? La otra es un poco la cultural, debido a que hoy en día se da mucho. A veces llegan pacientes a la consulta y me dicen: Renzo, nos han detectado en tal clínica o en tal otro odontólogo que necesito 20 curaciones. Entonces, cuando uno revisa al paciente, necesita dos o tres. Entonces, aquí tenemos un tema muy, muy complicado, que es el tema de la competencia. De repente, yo creo que el paciente debe sospechar mucho. Si tiene una buena dieta, si tiene una buena higiene, es muy poco probable que necesite tal cantidad de curaciones. Claro. Entonces, yo creo que ahí es un poquito poner en tela de juicio también. Por supuesto. ¿Qué es lo que va a necesitar? Entonces, tenemos ahí algunas cosas que necesitamos reforzar, ¿no?, en el desarrollo y la preparación de nuestros dentistas y en la comunidad para tener terapias que sean realmente mínimamente invasivas, ¿no? A veces uno le dice a los pacientes: mientras menos te hagamos, mejor. Así y el es. Paciente como que se sorprende. Así ¿no? es. Pero en realidad lo que queremos es que los pacientes tengan un tratamiento adecuado, ¿no?, indicado, preventivo, para que pueda tener buenos resultados. Así es, qué importante, ¿no? Y pues prestarle atención a los signos de alarma. Sí, a esos signos de alarma de, bueno, cuando uno tiene una buena higiene, siempre se está revisando, siempre se está yendo, siempre ir al dentista para detectar esas caries muy pequeñitas y evitar necesitar estos tratamientos que, por supuesto, los tratamientos más invasivos son más costosos. ¿Verdad, doctor? Que hacer un recubrimiento pulpar y le quería preguntar sobre este tipo de materiales que son ahora y que están saliendo y gracias a Dios los tenemos en esta época porque los podemos utilizar y podemos hacer esto. ¿Cuál es el material que está saliendo ahora que se puede hacer una odontología mínimamente invasiva tratando de evitar una endodoncia? ¿De qué se trata? Ajá. Bueno, hoy tenemos materiales a base de silicato tricálcico, ¿no? Son materiales muy especializados, están hechos con una pureza muy alta y son lo que denominamos cementos biocerámicos, ¿no? Okay. Los cementos biocerámicos realmente nos permiten tener las condiciones ideales necesarias para mantener, preservar y prevenir no los problemas y poder dar un ambiente cómodo a la pulpa, ¿no?, a la parte interna del diente, la que nos da la sensibilidad, y poder colocar sobre estos materiales otros materiales que nos van a permitir estéticamente tener también buenos resultados. Entonces, hasta hace no mucho se utilizaban distintos materiales, pero realmente hoy la nueva generación de biocerámicos, que son materiales bioactivos que promueven, ¿no?, el desarrollo y la comodidad de las estructuras que están aledañas, nos van a permitir hacer este tipo de tratamientos de una forma muy conservadora y muy efectiva. Perfecto, doctor. Y vamos a seguir profundizando en los siguientes bloques. Quédese con nosotros, esto es Viva Mejor. Ya regresamos. Amigos, regresamos a su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre los tratamientos de conducto junto al doctor Renzo Nazario. Y bueno, en este bloque vamos a conversar un poquito más sobre todo este tema de los tratamientos de conducto
y odontología. Y para ello tenemos algunos mitos, doctor Nazario, que hemos recopilado allá afuera y por supuesto queremos que sean desvelados si son mitos o son verdad. Perfecto. Así que vamos con nuestro primer mito. Dice, la única opción de un diente partido es la extracción. Doctor, ¿le ha pasado que llegan dientes completamente partidos o semi fracturados? ¿Solamente hay que sacarlo y ya o hay alguna alternativa? Así es. Bueno, normalmente cuando los pacientes llegan con estos problemas de traumatismo, ¿no?, de fracturas, accidentes, pasa mucho en colegios, pasa mucho de repente en autopistas. Normalmente la primera reacción es crítica, las primeras 24, 48 horas en que de repente el padre o la persona que ha sufrido el traumatismo llegue al dentista, ¿no? Una vez que llega, el odontólogo o el especialista tiene que hacer una muy buena evaluación para determinar si realmente es necesario hacer algo sumamente invasivo como una extracción o esperar un tiempo y darle la capacidad al cuerpo de que vaya desinflamando los tejidos y poder tener una mejor apreciación de lo que realmente sucedió. Entonces, no siempre vamos a necesitar hacer una extracción debido a que en muchos casos tenemos fracturas que son por encima de la corona, o mejor dicho, a nivel de la corona, ¿no?, que no comprometen el tejido pulpar o el nervio, y luego poco a poco van avanzando estas fracturas y pueden llegar a comprometer la pulpa. En estos casos sí vamos a necesitar de repente un tratamiento de conductos, y luego ya los que llegan a comprometer la raíz, y en esos casos, en la mayoría de veces, sí hay que hacer una extracción, ¿no? Lo indicado es, dependiendo de las escalas de dolor y el control que se mantenga en el paciente que ha tenido el accidente, llevar pues una vigilancia, ¿no? Vamos a tener nosotros que hacer citas cortas, de repente en tiempos o periodos de tiempo muy cercanos, para ir controlando la sintomatología del paciente y definir exactamente si vamos a intervenir ahora o vamos a esperar un mes, vamos a esperar 3 meses y seguir controlando. Cambios de color, por ejemplo, en la corona nos indican que ha habido un problema dentro del paquete vasculo nervioso que alimenta, ¿no?, esta pieza dentaria, y ese es un signo de alerta para el paciente para ir inmediatamente a los y decir, este diente no era así. Así es, ¿no? Ese color gris que se puede tornar el esmalte, la corona, lo que se ve. Y a veces las personas no se dan cuenta y de repente poco a poco es una tonalidad que le va dando, porque a veces me ha llegado algún paciente que dice, yo no sé en qué momento sucedió y ahora está gris y puedo verme con los dientes de al lado que tienen otro color. No tengo idea qué pasó, ¿verdad? Así eso es. Puede pasar, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que después de un accidente, de un traumatismo, la pulpa y la pieza dentaria pueden reaccionar de formas muy, muy, muy distintas, ¿no? Tenemos diversos mecanismos que van a hacer que el diente a veces se calcifique, ¿no? Prácticamente la parte interna, ¿no?, empieza a generar una serie de sustancias que van a hacer que la vascularización ya no llegue como debe llegar, ¿no? O en algunos casos ese cambio grisáceo o ese cambio de color no se va a dar, justamente se va a dar por distintos procesos que se dan en la vascularización, y eso va a hacer que el paciente a veces como que pierda un poco la noción de qué pasó realmente. Así, ¿no?, es. Y ahí es donde es muy importante que el odontólogo pregunte al paciente, ¿hace cuánto tiempo tuviste el traumatismo o si tuvo, ¿no?, el accidente? Porque en muchos casos se pierde esa información y luego el odontólogo empieza a hacer un procedimiento que no era el necesario. Así y ahí es. Vienen los problemas relacionados, ¿no?, a la endodoncia general. Sí, sí, tiene toda la razón, doctor, porque pues a veces me llegan y es una mamá, por ejemplo, que le dio un cabezazo y dice, bueno, solamente me dio un cabezazo, pero eso fue hace 6 meses, 8 meses y ya está oscuro. Y también me ha pasado con algún paciente que pues fue con un vaso, ¿sí? Un vaso de vidrio, sí. Se golpeó y dijo, solamente me pegué con el vidrio, no pasó nada y ahora está así. Entonces, en verdad, tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas y cuáles son los procedimientos a seguir, porque muchas veces lo quieren resolver con una carilla, ¿no? Colocando una prótesis más blanquita, o le ofrecen estos blanqueamientos
y las personas, pues nuestros pacientes creen que pues ya con eso lo podemos resolver. Así y sí es. Hay que tener muy en cuenta el diagnóstico, ¿verdad, doctor? De cada uno de los dientes, si son fracturados o no. Y bueno, nos hemos extendido mucho en esta parte, pero vamos a seguir con nuestro segundo mito. Las prótesis son para siempre. Y bueno, esto es muy general, porque muchas veces nuestros pacientes no saben en qué momento deben de cambiar su prótesis. ¿Sí? Las prótesis son para siempre, doctor. Bueno, la verdad que es un antiguo método de venta del dentista, ¿no? Okay. Muchos dentistas decían, mira, te voy a poner un puente y este te va a durar para siempre. Uh-huh. Y eso se fue interiorizando, ¿no? en las diversas culturas. Yo creo que a nivel de Sudamérica pues, nos pasa a todos los países, sí, ¿no? Que el paciente se coloca una corona y piensa que realmente pues, 20 años o 30 años es un tiempo corto para perder la corona, ¿no? Okay. Entonces, es importante concientizar a los pacientes que nosotros tenemos los procedimientos, tenemos los materiales, pero que es algo que van a usar constantemente. Y así sea, el mejor material va a necesitar un recambio, ¿no? Los tiempos promedio, digamos, que pueden tener estas prótesis, estas fundas, las famosas, las coronas en realidad. O las, ¿no?, prótesis removibles. O las prótesis también removibles, van a tener, pues, de repente, de acuerdo al número de usos, perdón, de acuerdo al tiempo, uh-huh, o a la longevidad con que se colocó, van a tener que ser nuevamente realizadas por el dentista, ya que el mismo proceso masticatorio va a hacer que estas vayan sufriendo desgaste. Entonces, no son para siempre, ¿no? Uh-huh. Tampoco hay que ser exagerados. Yo conozco algunos dentistas que te dicen, cada 2 años hay que cambiarte, entonces ya es demasiado. Claro, ¿no? cada dos años no. Es más lucrativo, sí, pero no es lo correcto ni es lo ético. Lo que hay que concientizar es que nuestros tratamientos van a ir no solamente en la parte de lo que hace el dentista, sino también el cuidado que le da el paciente, uh-huh, que venga sus controles anuales, que estemos observando, ¿no?, constantemente que se esté utilizando adecuadamente. Así y que al menos tenga esa comunicación fluida con su odontólogo, uh-huh, y que lo visite regularmente, que no espere a tener el problema para, uh-huh, recién aparecer. Así es, qué importante, ¿no? Ahora que lo mencionas, esta comunicación con el odontólogo y también que se adapte bien y que no le lastime, ¿no? No es, bueno, se le va a pasar, se le va a adaptar y se le va a pegar, no se preocupe. Hay formas, ¿verdad?, de ayudar a nuestros pacientes a que esa prótesis pueda durarle cuanto más o menos promedio. Miren, depende de cada prótesis. Ajá. Los promedios dependen mucho. Yo creo que un promedio de 5 años es bastante, entre 5 y 8 años. Okay. Yo estoy en 10 años, digamos, de las primeras, en los controles de 10 años de las primeras prótesis que instalé, uh-huh, ya ahora están siendo, ¿no?, renovadas. Claro. Gracias al entendimiento y a la buena comunicación, el paciente sabe, uh-huh, que ya está en el momento en que tiene que cambiar. Claro. Para poder utilizarlo de repente 5, 8 o hasta 10 años más, okay, sin problemas. Ahora, las condiciones cambian también de acuerdo al nivel de estrés del paciente, de acuerdo a la ocupación. Claro. O sea, tenemos pacientes que tienen niveles muy elevados de estrés, entonces, uh-huh, en estos pacientes de repente pues 5 años es mucho, ¿no? Wow. Entonces, okay, sí, de acuerdo al tipo de paciente vamos a tener también distintas posibilidades. Y eso, uh-huh, es lo que hay que concientizar y comunicar, ¿no? Uh-huh. No todos los pacientes son iguales. Así es. Y todos también tienen, uh-huh, que dar un poquito a entender, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y tenemos a nuestro tercer mito que vamos a develar ahora. Dice, debo cambiarme las amalgamas lo antes posible. Bueno, hay también un boom de estas amalgamas y voy a profundizar un poquito en qué son las amalgamas, ¿no? Las amalgamas son restauraciones, para decirlo coloquialmente, son esas restauraciones negras, metálicas, que hace mucho tiempo atrás se ponían casi que a diario. Ahora
se maneja también junto con las resinas, que son estas restauraciones después de curar una carie que son blancas, ¿sí? Entonces las amalgamas son negritas y metálicas y las restauraciones estéticas o de resina son blancas, ¿sí? Entonces aquí viene el mito, ¿no? Bueno, ¿yo debo de tener metal en mi boca o debo de cambiarme estas amalgamas y ponerme algo blanquito, estético, lo antes posible? ¿Eso es un mito o es verdad? Mira, la verdad depende del estado en que se encuentren. Yo creo que es mucho... hoy día hay una corriente pues, que te pide que ya no tener metal, que queremos estar estéticamente bien. Uh-huh. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado debido a que son restauraciones que tienen una longevidad. Como tú bien decías, estamos hablando de pacientes que tienen 15 años con el tratamiento, uh-huh. O sea, 15 años con la amalgama colocada, sellada perfectamente, esta se ha ido, va generando procesos. Corrosión. Exactamente, uh-huh. Va generando procesos tanto corrosivos como maleables, ¿no? En la misma superficie de la estructura dental, uh-huh. Y esto va a hacer que en algunos casos, una vez que se retira, estamos hablando de un diente sano, ¿no? Y colocamos una nueva restauración, el paciente llama a los dos días a decir, el tratamiento que me hizo, me parece que está mal porque a mí no me dolía, ahora me duele. Ajá. ¿No? Entonces ahí es donde viene. ¿Me duele o se me cayó? Exactamente. Que es mucho más fácil también que se caiga, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, cambiar la idea, o mejor dicho, cambiar estas restauraciones antiguas metálicas, en algunos casos no es la mejor solución, ¿no? Y ahí viene un criterio de diagnóstico muy, muy importante, uh-huh. Ya que muchos test de sensibilidad que vamos a hacer estos pacientes no tienen la confiabilidad adecuada, ya que existe un material encima. Entonces, uh-huh. en esos casos hay que tomar radiografías, hay que apoyarse en la radiografía, hay que hacer los test de sensibilidad igual, ¿no? Y hay que revisar de repente con un magnificador, ¿no? Uh-huh. Con el uso de un buen instrumento magnificador, uh-huh. Si realmente los márgenes están bien adaptados, si tenemos caries recidivante, okay. ¿No? Alrededor, para poder decidir si realmente es algo que va a ser una buena práctica o que uh-huh. va a ser algo que finalmente va a terminar en una patología. Qué importante, ¿no? Saber cada uno de estos detalles para poder decidir, ¿no? Y sobre todo confiar en el odontólogo que nos hemos puesto, ¿no? O sea, en las manos del odontólogo que tenemos ahí. Y bueno, tenemos a nuestro cuarto y último mito, ¿sí? Que lo vamos a ver en ese momento. Dice, si me duele una muela antes de ir al odontólogo, el odontólogo me hará doler más. ¿Sí? Bueno, mira, ajá. Realmente con las técnicas anestésicas que existen, ajá. Con las sustancias que hay en el mercado, no tiene por qué, no tendría por qué. Muchas personas le tienen miedo al dentista, el miedo sí. Es normalmente por una experiencia previa muy mala, uh-huh. y en esos casos tratar al paciente para el dentista al inicio puede ser difícil, pero una vez que tú ganas la confianza del paciente, esto va a ser, incluso para el paciente llega a ser una como que se quita un peso de encima, okay. Porque él viene con una fobia, viene con miedo, uh-huh. Pero realmente no tendría por qué. En algunos casos donde tenemos infecciones muy generalizadas, muy grandes, de repente vamos a tener mayor dificultad para hacer una buena anestesia, okay. Y el paciente puede sentir un poco más uh-huh. de, de repente un poquito más de aprensión, o se puede sentir un poco más estresado. Así y es. Ese estrés lo contagia al mismo profesional. Así que es. Si no está debidamente preparado, uh-huh. Entonces de repente no va a saber exactamente qué hacer. Entonces uh-huh. yo sí recomendaría que si los pacientes presentan mucho dolor, uh-huh. Vayan directamente un especialista o busquen directamente una atención especializada, uh-huh. Ya que en los niveles, digamos, de dificultad de los tratamientos, uh-huh. Mientras más dolor, vas a necesitar una atención más especializada, que te dé una salida mucho más segura. Así porque no es. Hay peor cosa también para un paciente que llegar al dentista, que el dentista lo vea y le diga, no te preocupes, tómate esto. Y se va a la casa y no puede dormir toda la noche. Entonces, realmente, este tema de el dolor del paciente uh-huh. Y el manejo del dolor, uh-huh. En muchos casos es muy bien atendido por el odontólogo general, uh-huh. Y también a veces lo resuelven de una forma mucho más efectiva el especialista. Perfecto. Entonces este mito de, bueno, si me duele no lo toco, pues no va. No va.
O sea, si me duele, tengo que tocarlo y tengo que hacer un tratamiento de conducto. Y bueno, mis amigos, enseguida regresamos con más de Viva Mejor. Regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre los tratamientos de conducto y la odontología. Y a continuación vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción acerca de los instrumentos y los materiales dentales en el tratamiento de conducto. ¿Qué sucede después del tratamiento de conducto? Después del tratamiento de conducto hay que tener ciertos cuidados con la pieza dental tratada. Para cuidar esta zona se recomienda cepillarse 2 veces al día y utilizar hilo dental. No olvidarse sus citas con el dentista para que verifique la recuperación de su diente. Evite ingerir alimentos duros, ya que al masticarlos puede lastimar e incluso quebrar la pieza dental. Estos cuidados serán de gran ayuda para que su diente pueda adaptarse de manera correcta y vaya fortaleciéndose poco a poco. Muy bien, mis amigos, después de esta nota y de qué debemos de hacer después de un tratamiento de conducto, vamos a seguir conversando junto al doctor Renzo Nazario. Y bueno, doctor, hay muchas cosas que pasan después de un tratamiento de conducto, ¿no? Hay algunas indicaciones que debemos de decirle al paciente y depende de cómo queda la estructura dentaria, ¿verdad, doctor? Así es, bueno... Uh-huh. Yo creo que ahí hay varios puntos, porque primero, a veces llegan los pacientes y te dicen, a mí me han hecho una endodoncia y demoraron 5 sesiones o 4 sesiones. Uh-huh. Entonces, a un especialista le preguntan, ¿cuántas sesiones va a hacer con usted, doctor? A veces le decimos una, uh-huh, o a veces le dices dos y como que se sorprenden mucho. Uh-huh. De acuerdo al número de sesiones, van a haber grados y procesos inflamatorios que de repente, a menos sesiones, ¿no?, en una sesión va a ser mucho mayor. Uh-huh. Y cuando se hacen 2 o 3 sesiones, como es gradual el proceso, no se va a sentir tanto, el paciente no va a sentir tanta incomodidad. Okay. Entonces, normalmente hay un proceso inflamatorio, como en cualquier intervención, cualquier cirugía. Uh-huh. El paciente va a pasar por un proceso, ya que durante el tratamiento endodóntico van a ir pasando sustancias, vamos a ir cortando por dentro, vamos eliminando o limpiando. Uh-huh. y todas estas sustancias van a generar cierto grado de inflamación. Entonces a los pacientes les indicamos normalmente el uso de analgésicos, les indicamos algunos antiinflamatorios y de acuerdo a esto también tenemos que tener mucho énfasis en lo que mencionaba justamente el video, o sea, uh-huh, la restauración después del tratamiento. Yo a veces a mis pacientes les digo, prohibido comer cotufas o el popcorn, ¿no? Allá. Prohibido. El canguil le decimos aquí. ¿Eh? Ah, ok, el canguil. Canguil, ¿no? Sí. Entonces, no coma esto, no mastique alimentos duros, caramelos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le estamos quitando sensibilidad, pero ese diente viene pegado a usted, ¿no? Viene, uh-huh, pegado al paciente. Entonces, uh-huh, usted puede tener... puede tener sensaciones o puede tener cierta sensibilidad si es que hace algo, si es que mastica algo muy duro. Uh-huh. Y eso sobre todo en la primera semana después de haber hecho el tratamiento. Uh-huh. O sea, no hay que sorprenderse mucho. A veces uno le dice al paciente, son 7 días que puede aparecer dolor. Uh-huh.
Y para esto tienes esta medicación, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega a su casa y siente el dolor, no se sorprende porque dice, bueno, el dentista me dijo que podía tener dolor. Así es. Y con esto como que se controla también un poco el estrés y la ansiedad de si el tratamiento está bien o mal. Así es. Y por último, lo más importante, todo paciente que pasa por un tratamiento de endodoncia tiene que recibir una restauración final. O sea, el tratamiento no termina el día de la endodoncia, termina una vez que se colocó la restauración, que hoy, gracias a la odontología mínimamente invasiva, puede ser ya no necesariamente una corona, de repente una incrustación o una restauración con resina directa, ¿no? Siempre y cuando pues, el paciente cumpla ciertos parámetros. Así es. ¿No? Y justamente tenemos unas fotos que nos ha enviado el doctor Nazario, conversando pues, a propósito de esta odontología mínimamente invasiva. Bueno, ahí está su consultorio, ¿verdad, doctor? Así es. Usted trabaja con microscopio. Así es. Que es la magnificación, es su asistente. Así es, sí. Sí. Muy bien. Bueno, aquí nosotros trabajamos con este equipo, no es un microscopio operatorio. El microscopio pues tiene la. Nos entrega la ventaja de poder tener una visión muy amplia, ¿no? Muy clara de todo lo que está sucediendo. Sí. De repente en una pieza donde normalmente encontramos un conducto o dos conductos, podemos tener una sorpresa, como en este molar, donde en una raíz cuatro mesial conductos. Tenemos cuatro conductos. Eso es algo bastante raro. Así es, así es. Entonces, fíjate que desde que se usa la magnificación, tenemos, pues, por ejemplo, la aparición de este conducto medio mesial, casi ya ahorita estamos en un 20% de casos. Entonces, es muy, muy interesante, ya que uno de los principales motivos por los cuales hay persistencia de dolor después de una endodoncia es por un conducto no tratado. Y cuando tenemos una infección, también puede ser por la presencia de un conducto que nunca se limpió. Ok. ¿No? La siguiente, ahí pasó algo. Así es. Así es, en casos como estos, donde de repente por no haber tenido la mejor atención, se fracturó un instrumento, ¿no? Este instrumento ya está por ese fuera. Esa es una muelita raíz que tiene un instrumento adentro, ¿verdad? Que es la parte, pues, como una agujita que se ve allá abajo. Así ¿verdad? Es, así es. Okay. Entonces, esto, puede suceder, ¿no? Esto también hay que informarle al paciente antes de hacer el tratamiento. Una fractura puede suceder, fractura de instrumento puede suceder. Y ver la forma de solucionarlo, ¿no? Y poder hacer un buen diagnóstico sobre todo para tratar de darle una salida al paciente y evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Ok. La siguiente fotito tenemos por ahí. Allá, esa es una tomografía, ¿verdad? Así es. Hoy en día nos apoyamos mucho en el trabajo con tomografías para poder definir, esta es una tomografía del diente que vimos hace un momento. Ajá, ¿no? Entonces la que ahí, se quedó el instrumento dentro. Exactamente, entonces ahí vemos el instrumento, ¿no? Y vemos también cómo es la pérdida de hueso y cómo está la estructura remanente, ¿no? Entonces aquí tenemos una reconstrucción en tres dimensiones de qué es lo que está sucediendo, ¿no? De acuerdo a la complejidad del caso, se pueden hacer incluso impresiones para poder simular cómo va a ser el tratamiento. Algo así, estas impresiones, esto es para guiar, ¿verdad? Exactamente. Hoy en día hacemos cirugía guiada, ¿no? Entonces levantamos o aumentamos la precisión del tratamiento a través de estas férulas, las cuales ingresan a una impresora, ¿no? Sí. En una impresora 3D. Y nos entregan la férula con la ubicación exacta del ápice. De en dónde tiene que estar, qué es lo que, por dónde hay que entrar. Exactamente. Muy bien. Entonces eso disminuye también los procesos inflamatorios, disminuye el tiempo operatorio. Hay una serie de cosas que nos van a ayudar a hacer una terapia mucho más efectiva. Aquí tenemos un caso de un diente fracturado. Este paciente Justamente hablando de los dientes fracturados. Está partido por completo ese diente. Así es, así es. Entonces en este caso el paciente necesitaba tener la seguridad, ¿no? de que se le ofrezca un tratamiento que sea el más adecuado. Okay. Entonces, en este caso se hizo una impresión igual en 3D, donde podíamos ensayar un poco qué tantas posibilidades de tratamiento darle al paciente y que el paciente también sea consciente de que está viniendo en las condiciones más complicadas, ¿no? Perfecto. Ahí justamente tenemos un caso de amalgama, doctor. Así es. Sí, esa es una amalgama, una restauración metálica en la primera y en la de abajo la ha sacado. Casi exactamente. Bueno, aquí primero, cuando el paciente tiene restauraciones y empieza a sentir que entra la comida, empieza a sentir que ya no hay un sellado, ¿no? Aquí tenemos que tener especial cuidado ya que hay que hacer un diagnóstico previo. Si llega sin dolor,
Hay que asegurar la vitalidad del diente a través de, unos test que hacemos de sensibilidad y luego retirar, limpiar, ¿no?, de la forma conservadora utilizando magnificación, utilizando fresas pequeñas, una buena irrigación para que podamos ver cómo está la superficie, ¿no?, y de acuerdo a eso determinar el tratamiento. Aquí también se han fabricado férulas, ¿no? Esto es para facilitar un poco el tratamiento y hacerlo realmente mínimamente invasivo. Ya que entonces se imprime esta cosita y se pone en el diente antes de hacer el tratamiento de conducto para que podamos ingresar. Así es, manteniendo o conservando la máxima estructura. Y esto es a lo que nosotros hoy llamamos realmente ser mínimamente invasivos. Exactamente. Excelente técnica. Para bueno, tratar de preservar la mayor cantidad posible de tejido. Eso me parece impresionante. Y esta odontología mínimamente invasiva viene de la mano junto con algunos materiales, ¿verdad? Así es. Cuéntame un poquito sobre estos materiales que están saliendo. Sí, bueno, ser conservador, porque muchos odontólogos debe pasar aquí también, te dicen, yo soy muy conservador, saquemos el diente y pongamos un implante. Entonces, a veces uno dice, ¿qué tan conservador que podemos ser, ¿no? Entonces, realmente los materiales, los cementos biocerámicos que tenemos hoy en el mercado nos permiten tener una mayor gama de elección de tratamiento, preservar piezas, sellar perforaciones, que son a veces accidentes que ocurren durante el tratamiento de endodoncia, trabajar con dientes que han recibido traumatismo, ¿no?, y reforzar la estructura dentaria para poder preservarla. Entonces, tenemos cementos biocerámicos de última generación, ¿no?, y ahora tenemos selladores endodónticos que también nos permiten hacer una reparación que tenga un mejor resultado, ¿no?, a futuro. Así es. Importante todo eso. Y cuando hablamos de odontología mínimamente invasiva, quiere decir que pues se pone en juego algunos materiales odontológicos y a la vez magnificación, ¿verdad? Aunque sea con lupas. Es verdad. ¿Verdad? Estamos de acuerdo que para quitar una carie, ahora pues se pone uno las lupas, limpia la carie, lo que menos invasiva, tratando de preservar la estructura, como nos has mencionado, y colocar este tipo de materiales. Pero sobre todo siempre y cuando la pulpa esté asintomática, ¿no? O sea, quiere decir que la pulpa o no haya ningún tipo de dolor, ¿verdad? Porque ya cuando la carie pues puede estar muy avanzada y el paciente jamás le ha dolido nada y tenemos que decirle, encima de todo, tiene que hacerse un tratamiento más. Entonces eso sería algo mucho más fuerte. Sí, o sea, es importante que el paciente tenga muy, muy claro que el hecho de que al paciente no le duela, ¿no?, tiene pues es casi como un 50-50, ¿no? 50% de probabilidad de que solo necesita una restauración, pero también existe la probabilidad de que ese nervio ya se haya necrosado, se haya degenerado y por eso es que no siente. Así es. Entonces ahí un buen diagnóstico, un análisis radiográfico, a veces un análisis tomográfico para determinar si realmente el tratamiento de elección va a ser positivo para el paciente o de repente podemos empeorar la situación, ¿no? Así es. Entonces tenemos que evitar esa posibilidad y eso viene en el diagnóstico, que creo que es lo más importante que tiene que tener un buen dentista y un buen especialista. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y ustedes, mis amigos, no se despeguen de nosotros, enseguida regresamos con más de Viva Mejor. Regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre tratamientos de conducto y odontología. Bueno, en la odontología. Y para ello tenemos a nuestro invitado especial, el doctor
Renzo Nazario. Y en este bloque vamos a conversar un poquito sobre estas técnicas para realizar los tratamientos de conducto y, por supuesto, las menos dolorosas. Pero antes vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción. Técnica endodóntico. La técnica de endodoncia consiste en, primero, limpiar el sistema de conductos radiculares, los cuales se encuentran dentro del diente. Esta parte se limpia ya que pueden almacenar bacterias que causen dolor al paciente. El siguiente paso es la obturación. Es aquí donde se tapa lo que se ha limpiado y se ha perforado, con un material semejante al del diente. A este, en el tope, se le da la forma de corona para que se parezca a los otros dientes. Finalmente, se sella todo con los cementoblastos, los cuales se cierran completamente todo para que la técnica sea exitosa. Muy bien, mis amigos. Y a base de esta nota tenemos algunos materiales dentales pues allá afuera para realizar tratamientos de conducto. Y bueno, uno de esos materiales es lo que nos vienes a conversar en esta conferencia que vas a dar en Guayaquil y en Quito. Cuéntanos un poquito más sobre este material. Así es, justamente el video claramente muestra y menciona que tenemos que usar materiales que sean lo más parecido, ¿no?, al sustrato inicial o a la dentina, que es donde nosotros trabajamos básicamente la endodoncia. Entonces, el material biocerámico que estamos trabajando y sobre el cual vamos a dar las charlas es sobre un material que se llama BioRoot, ¿no? Es un cemento a base de unos minerales muy finos, ¿no?, que nos van a ayudar a tener un mayor sellado, mayor durabilidad de la pieza y van a acelerar en algunos casos la reparación, ¿no? Entonces nos van a ayudar a tener una mejor tasa de éxito, ya que tienen una muy buena biocompatibilidad, se llevan muy bien con el cuerpo y con los tejidos aledaños. Entonces, realmente es un avance muy grande en la endodoncia y para la odontología, ya que se ha perfeccionado un material que necesitábamos ya hace mucho, de tener un material de este tipo tan, tan específico y especializado. Así es, y bueno, es la primera vez que llega a Ecuador, ¿sí?, a Guayaquil, es la primera vez y bueno, realmente estamos todos muy emocionados por ya tener el BioRoot, por utilizarlo, porque efectivamente este BioRoot tengo entendido que viene de otro material que es el Biodentin, que es justamente para hacer esta odontología conservadora, que sí que es pues unas capsulitas que pues el odontólogo utiliza para poder tener un sellado perfecto. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre este Biodentin que sirve para la odontología conservadora y el BioRoot que ya sirve para los tratamientos de conducto? Así es. Bueno, como tú bien dices, pues el, digamos que el hermano mayor, ¿no?, es el Biodentin, por eso hoy en día se habla de los BioBrothers, ¿no? Entonces el hermano mayor es el Biodentin y a partir de la solución o de la sustancia del Biodentin, de este producto, ¿no?, sale el BioRoot, que es como si tuviera una mayor fluidez. Okay. Entonces nos permite llegar a zonas que el Biodentin no puede llegar para poder sellar. Okay. Entonces, una vez que entra el conducto, tiene pues una característica, que son materiales que pueden endurecer y desarrollar toda su, como decimos nosotros a veces, ¿no?, pueden desarrollar toda su magia, ¿no?, en un medio húmedo. Entonces, fantástico, por más que nosotros tengamos cierto grado de humedad, el material va a generar pues todas estas propiedades que hacen que sea un material realmente distinto y que nos permita también tener un sellado perfecto, que es lo que queremos. Okay. O sea, básicamente en endodoncia se traduce un poco en qué tan hermético puede ser el sellado, qué tan tridimensional para tener éxito. Así, ¿no?, es. Trae también ciertos paradigmas de la mano. Sin embargo, ya se ha demostrado en muchas investigaciones que realmente el material promueve, ¿no?, esa actividad para hacer regeneración y para tener los resultados que uno espera. Perfecto.
Perfecto, doctor. Y justamente como estábamos viendo en la nota, ¿no? La importancia de la restauración que estábamos conversando. Sí, obviamente el BioRoot, este material que se está lanzando el día de hoy en Ecuador, viene de la mano con una gran responsabilidad que es la corona o la restauración que viene encima, ¿verdad? ¿Eso quién lo decide? ¿Quién decide qué colocar encima? Ah, qué buena pregunta. Sí. Porque sí, muchos pacientes a veces dicen, el doctor me dijo tal cosa, pero ¿usted qué opina? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, me pusieron esto más barato acá y bueno. Exactamente. Bueno, mira, básicamente nosotros tenemos, según las investigaciones, ¿no? Dicen que el diente endodonciado, ¿no? Tiene un mejor pronóstico de longevidad si es que es restaurado con una corona o con un recubrimiento total, completo. Okay. ¿No? Eso ya ha ido cambiando. En los últimos años ya han aparecido distintos materiales donde ya no necesitas hacer toda la funda, sino que de repente puedes solamente poner una incrustación que es como una pequeña corona que va a cubrir la cara con la que el diente, con la que impactan los alimentos o con la que el paciente mastica. Y eso nos va a permitir también tener un buen sellado. Entonces, lo importante creo es que el material que estamos ahora trabajando, el BioRoot, ¿no? Se lleva también muy bien con los espigos de fibra de vidrio, los pernos que se van a colocar dentro de la raíz. Para como dar los que vimos por sustrato. Ahí en la nota. parecidos. Okay. ¿No? Entonces, yo creo que el material nos da también una muy buena base para que nuestra restauración final sea sólida, ¿no? Y sobre todo un buen sellado interno que nos va a permitir que el diente pues se mantenga libre de la reinfección, ¿no? Y ya que lo menciona, qué importante esto de la reinfección, porque el tratamiento de conducto tampoco es para siempre. Así ¿verdad? Es. Puede suceder que hay que volver a hacerlo. ¿En qué casos hay que volver a hacer un tratamiento de conducto? Pues esa es muy buena pregunta. Nosotros vamos a tener a veces la necesidad de hacer retratamientos, ¿no? Cuando el paciente nos comunica. En primer lugar, a veces cuando llega y me hice un tratamiento, ¿hace cuánto? Hace 2 años. Y viene con la pastita blanca y nunca realizó la rehabilitación. Wow. Entonces ahí necesitamos remover todo ese material, ¿no? Porque tenemos pues grados muy altos de filtración, ¿no? De acuerdo al tiempo que va pasando después de terminar una endodoncia, tenemos grados altos de filtración. Entonces hay que recomendar al paciente a la semana o a los 15 días como máximo realizar los tratamientos finales, ¿no? Y si el paciente se hizo un tratamiento y aún permanece la sensibilidad, entonces hay que evaluar qué cosa podría haber estado faltando en ese tratamiento inicial y realizar nuevamente la terapia, volver a limpiar. A veces no se manejó si queda bien. El dolor. Exactamente. Okay. En muchos casos, si hay todavía persistencia de dolor, entonces ahí vamos a tener que realizar una nueva terapia. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, por tomarse el tiempo en su una agenda bastante apretada y pues venir a darnos toda esta información que es valiosísima para para todos nosotros, para todos los que lo escuchamos. Y a ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que pueden ver el reprise, si se perdió un pedacito de nuestro programa, puede ver el reprise a las 7 de la noche por su canal universitario. Así que hasta la próxima, nos vemos.